Avui és divendres, són les 8 del matí. Hi ha una convocatòria de concentració per resistir al desallotjament al carrer Carròs. Des de lluny sembla que hi ha calma. Ens han convocat a un esmorzar. En aquests moments està arribant els Mossos d'Esquadra al carrer Carròs. Està produint el desallotjament aquí al carrer Carròs d'una vivenda. La policia, Mossos d'Esquadra, està procedint en aquest desallotjament posant la seva força. Le dieron ni tiempo para sacar las cosas. Ya, pero es que la orden va para la casa, no va para usted. Claro. Ustedes, para poder llevar a cabo el tema sin problemas y que todo vaya bien, ustedes se apartan, se ponen unos metros boca abajo, aquí. Ya hemos ido a ver. Ya estoy, ya estoy aquí, mantengo que estoy aquí. Gracias. Sí, sí, gracias. Que no, yo le he dicho que si nos podemos esperar dos días, una semana, y dice que no, ellos tienen la última palabra. Han dicho que no, que se va a hacer hoy, y nosotros pues, nosotros hemos de cumplir órdenes. Entonces pues no vamos a entablar una conversación que no llegará a ningún término, porque dice... ¿No conversar con él? No, ay, perdona. Digo que no, dice que no, que se va a hacer hoy y que ya está. Yo soy un mero transmisor, ¿eh? Pero bueno, nosotros cumplimos órdenes. Sí, todo ya está, ¿eh? Soy una mandada. Vostè li han preguntat si podia ajornar el judici i vostè ha decidit que no. No, jo no he decidit que no, perdón. Jo no perquè el mosso d'Esquadra ha dit que no, la secretària judicial podia haver no, ajornat. No és veritat. I se li ha consultat a vostè no és verdad. I vostè ha decidit executar el desallotjament. Mira, Bill, el que manda no soy yo. El que manda es la parte actora. Yo ahí ya ni entro ni salgo. Si la parte actora dice que sí, se hace. O sea, que no pongas en mis palabras cosas que yo no he dicho. ¿Y es la parte actora quién es? Al particular. Yo les entiendo, pero ya les digo, las únicas instrucciones que tengo son que hoy se tiene que practicar el lanzamiento. Entonces, ya está, si ustedes es que lo ya... que quieren es sacarlo, lo único que les puedo ofrecer es lo que me han comentado. No tengo otras instrucciones. Y si no se los notifica es porque saben que son pero, se los ocupan. Pero a los ocupas también a los ocupas generalmente no se los notifica nada. Ya lo sabéis. Muy pocas veces se los notifica. No muy pocas veces. Porque tenemos cuatro más. Y la siguiente también es de ocupas. O sí, que cada día es un no parar de desalojar casas. ¿Qué hacéis ahí? Trabajamos a las buenas, perfecto. Si no, tendremos que empujaros para acá. ¿De acuerdo? Tocar, un poco sin tocar, que yo me voy a decir por favor, que estén aparte del vecino ya. Al Millet no li heu pres la casa, no? Ya está tranquilo, ya le da igual.